Bolso Corazón, Bolso Corazón ganó Nacional, pero hoy es un programa, la verdad, no es fácil hacer el programa de hoy, porque la verdad estamos todos los que jugamos al fútbol, la gente que no jugó, el hincha nacional, el hincha del fútbol, todo el fútbol uruguayo, yo creo que el mundo está conmocionado. Particularmente mi hijo Agustín jugó con el Morro García en el Sudamericano de Venezuela. Lo supe tratar, lo supe conocer como juvenil y después toda su carrera en Nacional. Y la verdad me da una impotencia tremenda. Lo hablé con Enrique Sarabia como jugador de fútbol, como presidente de la Mutual, como gente de fútbol que es, y nos pasa lo mismo, la impotencia que tenemos. Lo hablé con el Chumbo, lo hablé con el tío Ricky, y con todos que hablen del fútbol te dicen lo mismo. ¿Se pudo haber hecho algo? A veces uno sabe, y me imagino en la situación de mi hermano el Chumbo, porque él vivió y sabe a carne propia lo que siente la familia después que pasa una situación así. Pero todos los que estamos en el entorno de todo de la vida, y yo que soy amante y amo la vida, me da impotencia, me da bronca, me da... Y después conociendo cosas, que el representante de Daniel Fonseca, que el presidente de Godoy Club le dijo que sí le daba el pase, pero que después el 50%, y ya que como conociendo todo me da bronca, porque digo, acá lo enloquecieron. Acá me imagino el Morro con la ilusión de volver a Nacional, y lo enloquecieron, que sí te damos el pase, que no te damos el pase, y Enrique Sarabia, que de eso conoce, porque si hay alguien que defendió al futbolista uruguayo más de 14 años y gran defensor, creo que debe ser único en la Mutual, en la historia de la Mutual Uruguaya de Fútbol, que haya durado 14 años como presidente defendiendo a los jugadores. Y le pregunto a Enrique Sarabia, como presidente y como de futbolista y como compañero y como todo, como uruguayo del fútbol, la impotencia que te da, ¿no? Buenas tardes para todos. Y sí, lamentablemente, hemos hablado con varios, igualmente contigo. Y es una cosa que nos duele a todos, ¿verdad? Porque, o sea, uno habla con el diario lunes, como se dice habitualmente. Pero yo creo que este es un tema que casi seguro que pasó a nivel dirigencial y el contratista. ¿Para mí no lo que hicieron? Con que sí que va para Nacional. Imagínate que el Morro hace 3 meses que no estaba jugando, que le agarró el coronavirus, que está encerrado en la casa, que habla con el presidente y lo llaman de Nacional, que lo quieren. Yo digo, porque a mí me pasó lo mismo en el año 92, estando en Chile, tuve un problema y me llama a Nacional para decirme que me querían. Pues a mí la alegría que tenía yo, porque el problema que tenía en Chile, que había sido con Soto, ¿viste? Con un compañero, y bueno, ya era con Carlos Soto. Tenía la carta bajo la manga que volvía al cuadro mío, a mi cuadro, me volvía a casa. Y bueno, y entonces yo, mirá si en ese momento me llamaba y me decía que no, que el presidente no me dejaba ir. Pues tenía contrato con el equipo Temuco y no me dejaban ir. Era como que se te viene abajo todo. Y yo conociendo, porque si el presidente le dijo que le daba el pase, conociendo a Daniel Fonseca dijo, no le di nada el pase, pero lo que hicieron, ¿me entendés? Con el hecho que sí que te damos el pase, sí que te va, no, que no te va. Él con la ilusión de poder ver a la hija, porque no la veía a la hija por el asunto de todo el coronavirus, y que la hija estaba acá en Uruguay, él estaba en Argentina, la frontera cerrada. Entonces, todo suma. Y bueno, pues le vamos a hacer un homenaje y lo vamos a recordar con los goles. Ya el tío Ricky sacó unos goles que hizo el Morro en Nacional, así que lo vamos a recordar. Y vamos a eso sí, el programa de hoy va a ser un homenaje a él, va a ser dedicado a él. Y bueno, y lo quiero hablar con mi hermano el Chumbo. ¿Cómo anda, Chumbo? Buenas tardes a todos. El tema del Morro es un tema que yo, a mí me toca, como dijo Enrique, muy de cerca, porque hace muy poco pasé por una situación semejante. Y no voy a hablar del hecho del Morro en sí, sino que voy a hablar de otra cosa que me molesta y me molesta en grado sumo. He escuchado por ahí algunos periodistas que han hecho hincapié
en decir que Monroe estaba en tratamiento psiquiátrico y que poco más que lo pusieron como que era un loco y que por eso se tomó la decisión que tomó. Te cuento, Carlos, dejamos otro saludo. Yo hablé con mi hijo Agustín y me dijo que era tremendo alegre en el vestuario, que pasaba con música. Lo he escuchado hablar a distintos amigos de él, que le gustaba bailar, que le gustaba bromar, que era terrible, Primero, cuando la gente sale a la calle como salió acá en Nacional, en Argentina, en todos lados, es el Moreno que se hizo querer. Y cuando vos tenés el cariño de la gente, te podrá faltar otro cariño, otra cosa, pero ya cuando tenés el cariño de tanta gente, es imposible que, sea, que vaya por ese lado. Enrique, eso yo lo parté con mi hijo, ¿verdad? Pero a lo que voy es a los injustos periodistas, no sé si lo hacen por marketing, no sé si lo hacen porque lo mandan, no sé si lo hacen porque realmente no tienen criterio, tratan de, en cierta forma, ensuciar lo que fue la imagen del mundo. ¿Ah? Una persona que esté pasando por alguna situación de depresión es una persona enferma, pero no quiere decir eso que sea un loco, mucho menos como lo han tratado de ponerlo en ese plano algunos periodistas. Sí. Así que eso me molesta el grado sumo. Evidentemente el morro, hay dos cosas. Cuando alguien se toma una determinación como la que tomó el morro, no la toma por ser valiente ni la toma por ser cobarde. Hay muchos que se basan en decir de que toma una decisión así porque tuvo la valentía de matarse. Y otros que dicen que tuvo la cobardía de no enfrentar el futuro. Ninguna de las dos cosas. Es un momento crítico, en el momento en que quién sabe qué es lo que le quebró en ese momento, impensadamente, ni a favor ni en contra, tomó esa decisión. Es muy difícil, es muy difícil. No lo catalogo, insisto, ni como valiente ni como cobarde. Es solamente la persona que toma esa decisión supo lo que le pasó en ese momento. Y no voy a permitir, desde donde yo pueda, que vengan y hagan hincapié de que estaba siendo tratado y que esto, no pasa por ahí, señores, no se equivoquen. No, estaba haciendo, quiero aclarar, cuando hablan de psicólogo, estaba haciendo el lado por el asunto del entrenamiento, porque había engordado 7 kilos, nada que ver por el lado de lo que quieren llevar. Estamos de acuerdo, pero ¿por qué lo vienen a sacar a luz una cosa así como queriendo decir que él estaba mal? No, señores, no. Hablen del morro como corresponde, la persona, el jugador, el padre que no lo dejaba hacer, según palabras de su propia madre, que no lo dejaban ser padre desde hace un año, hablen de ese tipo de cosas. Pero no vengan a poner la personalidad del morro como que el morro estaba fuera de sí y por eso tomó esa determinación. El momento que estuvo fuera de sí puede ser cuando hizo quiebre toda esa situación emocional, del pase frustrado, de la hija que no ve, de la situación económica que podía haber estado viviendo porque se le cae el pase y todo lo demás. Pero no me vengan a ensuciar al morro diciéndole que estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Me molesta en grado sumo. No, a mí eso es lo que me molesta, y de verdad lo que iba a hablar contigo, Quique, ahora enseguida ya va a hablar el tío Ricky, es que se pudo haber evitado. Yo creo que es una situación de un Moreno que estaba feliz, que juega al fútbol, que está rodeado siempre de amigos, que está rodeado siempre de la familia. En este caso, el coronavirus, el cierre de fronteras, que el técnico que no empieza a jugar o no va a la pretemporada, como que el técnico no lo quiere o el equipo no lo quiere, pero Nacional lo llama y le dice, venís a volver a casa. Y ahí me imagino la ilusión de él de volver a casa. A mí lo que sí me preocupa es que escuché a la mamá de él hablar, que, y lo nombró muchas veces y le pidió a los jugadores que tengan cuidado con Daniel Fonseca, y nosotros con Daniel, con Enrique Salario lo conocemos a Daniel, y la verdad cambió mucho el Fonseca que nosotros lo conocimos como compañero a lo que es hoy como empresario. Y yo siempre digo que las personas son buen amigo, buen hijo, después buen padre, pasás por una cantidad de cosas.
Y una persona que no va al velorio de la madre, ya te deja mucho que desear. Entonces, y acá, aunque Daniel haya sido compañero mío, hay cosas que no le perdono, porque yo conocía a la mamá de Daniel Fonseca, a María, como conocía al padrastro, a Curbelo y a los hermanos. Y hay cosas que permito en la vida de una persona y que no. Y la madre, la verdad, hizo todo con el abuelo, con la abuela, por Daniel, y que no haya venido ni a verla cuando estaba enfermo, ni verlo cuando falleció. Ahí ya marca que como hijo le estaba fallando. Entonces, hoy creo que en esta situación de que la madre de Morro García le pide a la gente, porque lo vi por televisión, la vi yo, nadie me lo contó, decirle, ojo con Fonseca, no se metan con Fonseca, no le paga nada, y todo, porque por dinero el que cambia está mal, es horrible. Es una enfermedad que no quiere ni a la madre, se dice, ¿no? Por plata mata a la madre. Bueno, entonces, yo creo que la desgracia de Morro es que haya sido representado por alguien que no le tiene afecto, que solamente lo ve como plata, como lo ve por dinero. Porque lo que tuvimos suerte de tener jugadores, uno se encariña. Poner en mi caso, yo empecé representando a Diego Lugano, y lo quise como hijo, y después cuando se lo venden y todo, que no gané un mango, yo lo gané plata por Nacional nomás. Y eso que lo vendieron $200,000, y era el 10% era mío. Y después no lo vi nunca más. Yo siempre le decía todo lo mejor, porque uno lo empieza a agarrar afecto de hijo. Después como actúa él, qué hace, qué deja de hacer, es un problema de él. Pero uno, como representante que lo traje a Nacional, yo si quería, yo le hubiese dicho no. Cuando él me llama, yo estaba viviendo en Miami, me llama y me dice que fija, quería comprar el pase y quería la representación también. Si hubiese sido por plata, digo que no. Pues yo no ganaba un plata, no me dio plata ni fija, ni lugar, nadie me dio plata. Pero como uno es de la forma que es, yo lo tenía como un afecto de un pibe que estaba recién haciéndose, que estaba en Nacional y que quería lo mejor para él. Agarré y dije, escuchame, ¿vos sabés quién es fija? Andate, mandá, porque como jugador, como padre, como amigo, como lo que quiera, uno quiere lo mejor. Y le está diciendo, andate, porque no me interesaba a mí la plata, me interesaba que él hiciera carrera. Ahora, después de que él nunca me llamó, nunca me habló, nunca me agradeció, el problema de eso, cada uno actúa como quiere. Pero en el caso del Morro, que lo estaba representando Daniel, que el 50% de la Entrena San Carlos, todos sabemos que el que gerencia Atenas San Carlos da ayuda con plata, todo es Fonseca. Entonces, se hacen los pases puentes, ¿no? Los pases puentes conocidos, los famosos pases puentes. Pero bueno, todo eso a mí me da impotencia. La verdad, me da bronca. Me da bronca porque, aparte de todo eso, hay un amigo de por medio que se llama Fernando Neira, que yo lo llevé a la radio, lo tuve en la radio como tengo ahora al tío Enrique y al Chumbo. Y de ahí empezó a conocer a empresario y se hizo un gran empresario. Y hoy está millonario y séptimo más feliz del mundo. Pero también él fue el que lo manejó al Morro García, que lo llevó a Brasil y que después lo llevó a Argentina. Y que empezó a trabajar con Fonseca. Ahora están peleados. Porque el que empieza a hacer algo con Fonseca termina rápido la amistad. Porque es todo plata. Y por eso me da la impotencia eso, saber que el Morro tenía la ilusión de poder volver a Nacional, y estoy seguro, seguro, que, y creo lo que las palabras de la madre de Morro García, que dijo, hoy yo la escuché, que dijo, el presidente le dijo que le daba el pase, y después le dijo que no, y seguramente porque el empresario le pidió el 50% y que tenía que darle plata, entonces, me imagino al pobre Morro con esa locura, con todo eso, pensando que tenía todo solucionado y no tenía nada. Quiero hacer una sola puntualización. Cuando tú dijiste que Daniel cambió, el dinero, cuando cambia la persona entra a mostrar su verdadera personalidad. Lo que era antes estaba escondido detrás de una careta, esa careta que presentaba antes. Lo que era y siempre fue lo que vino después. Eso es lo que sucede cuando viene el dinero de por medio. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todas las palabras de mis compañeros acá, y que las palabras científicas que utilizan por ahí, dopamina,
anedonia y nedonia, si estás pum para arriba, si estás pum para abajo. Me parece que va más por otro lado y creo las palabras de su mamá. Y me veo obligado, creo que todos nos sentimos obligados a hacer un lindo homenaje, tenemos dos y voy con este primero, que es un poquito más largo. Eso que te obliga a rendir homenaje. El homenaje, la despedida repentina, que obliga al corazón a rendir, expresar palabras, lo que fue capaz de conquistar el guerrero gladiador. Encontraremos en cada copa que supo alzar y besar, aún conservando el ADN en una camiseta que hoy no saldrá como muchas veces a entregar su magia, guiada por ese soñador carismático, divertido, contagiando la alegría. El Morro, lleno de ilusiones, de conquistas, de gritos de gol, naciendo del alma tricolor. Eso, ese hijo, padre, hombre, que no encontró el camino a casa. Esa casaca seguro que merecía más, quedándose con ganas, al igual que la hinchada, de explotar, derrotar al adversario, su humilde templo que creció soñando jugar en primera y hacer más grande la institución tricolor. Destacando la garra entre sus pares, impotencia, sueños truncados y una sociedad contaminada de egoísmo e intereses personales, de daños irreparables, un gol en contra. El corazón nos pide, nos obliga a aceptar latiendo distinto en cada partida, recordar y repasar que hay un sello, una huella imborrable de glorias, que dejaron su encanto y su estilo en cada partido. Y nos marca, y aunque no queramos aceptar, la despedida obligando al corazón a aceptar y rendir ese homenaje, hoy ese único rival invencible, ese que te lleva a alguna parte del universo lejos de lo material, ganó, aprendiéndose, apoderándose, sobre saboteando el espíritu de lucha que solía expresar con amores, amigos, compañeros y rivales, acostumbrados a disfrutar y vincularnos, compartiendo por superarnos cada día, amigos y rivales. Hoy, todos ellos, sin importar el color de la camiseta, sienten que se pierde y nos emociona verles despedirse con respeto y código. Ya no está ese templo, esa definición con estilo de uno de nuestros charrúas, y el corazón obliga a rendir homenaje y decir siempre, siempre extrañaremos, recordaremos esas palabras tuyas, espíritu y oído, Morro. Gracias, querido. Fuerte aplauso, qué lindo lo que escribió el tío Ricky en homenaje al Morro García. Yo quiero decir también algo más, quiero agradecer de corazón a Lolo, ¿cómo es? Estoyano, y a mucha gente de Peñarol, a los hinchas de Peñarol, a todos los que tuvieron respeto al fallecimiento del Morro García, porque la realidad es rivales, pero no enemigos en la vida. Entonces, ahí se mostró, si será grande lo del Morro García, que logró que gente con la camiseta de Peñarol fuera a la sede nacional a saludarlo, a homenajearlo, a dejar algo, una flor o algo. Y eso no tiene palabra, eso muestra la calidad de los uruguayos que tenemos que tener, es eso. Amor a lo que vos haces, a lo del equipo que vos elijas, pero el respeto, la tolerancia y la educación, ¿no?, que nos dan nuestros padres para poder vivir y ser felices y respetando los colores, la política o lo que sea. Así que me saco el sombrero, muy agradecido como jugador de Nacional que fui, como capitán de Nacional que fui, y como con Enrique Salada de este programa de Bolso Corazón, de que estamos todos los jugadores. La verdad, la grandeza de los jugadores de Peñarol, chapó, como se dice, ¿no? Y la verdad me llena de orgullo y de felicidad de compartir, Enrique, lo que vos tanto luchaste de esta mutual uruguaya que apuntaba a eso, ¿no?, de tener esos valores de unión, de lucha para conseguir lo mejor para los jugadores de fútbol, y que se han logrado, porque antes eran los derechos federativos, pero después se logró los derechos económicos, los derechos de esto, que tenés que firmar contratos, porque sí, porque yo creo que al Morro sabe que le han dicho como que Atenas San Carlos iba a ser dueño de por vida, y que no conocía mucho lo que es el vencimiento del contrato. Puede ser también, porque hay muchos jugadores que no se empapan en el tema, y por ahí también tiene un poco de culpa los dirigentes de las gremiales que no le informan, ¿no?, que es lo que nosotros todos los años estábamos continuamente
Porque dejamos contar a la gente, antes, en la época nuestra, cuando te compraba poner un equipo mexicano, vos pasabas a ser jugador, o colombiano pasabas a ser jugador del club de por vida. Si el club no te vendía, vos no podías salir. Pero después la FIFA obliga que el vencimiento del contrato, vos firmás por un año, en el año sos libre. Vos, por eso lo de Cebolla y lo de Bueno, sí. lo de, o los juveniles que ahora, viste, Nacional, Liverpool, todos los equipos le hacen contrato. Porque vence el contrato, porque si no volvíamos a la esclavitud. Entonces, creo que el Morro se le vencía el contrato, pero a él le dijeron que la mitad del pase era de Atenas San Carlos. No importa que Atenas San Carlos sea nada, porque es el vencimiento del contrato. Él vence el contrato y es libre. Libre, la libertad. Pero si los dirigentes de la Mutual no se lo dicen a los jugadores, no se lo explican. Acá vos, un representante, vos le mandás un telegrama a un representante, aunque te haya dado una casa, un auto, lo que sea, si vos le mandás un telegrama diciéndole que a partir de la fecha no te representa más, sos libre. Porque no sos más de la esclavitud, no hiciste más la esclavitud. Por eso los representantes tienen que ser buena gente, tienen que ser padre. Yo tuve un representante que era Roberto Correa, y fue como un padre para mí. Y yo creía lo que él más iba a buscar lo mejor para mí. Él se dedicaba a buscar lo mejor para mí, yo me dedicaba a jugar, porque era de confianza. Por eso le digo a los jugadores, no vayan a un representante porque te compra un teléfono, porque te compra un auto. ¿Me entienden? Nosotros, y lo hablamos con Enrique, los representantes tienen que ser... Primero, mis hijos, por él les digo, se representaban mis hijos. Porque ya eran grandes, el representante le consiguió un equipo, pero cuando iba a hablar el contrato, lo iba a hablar mi hijo. Porque yo se lo enseñé eso, porque son grandes, pues si son, ya son grandes para hacer el amor, son grandes para tener familia, son grandes para todo. ¿Qué va a ir un representante a hablarle el contrato de qué? El representante le consigue el equipo. Pero después, el contrato, la casa, o el auto, o lo que quiera pedir para donde vaya a jugar, lo tiene que pedir él. Porque tiene 30 años, ¿me entienden? Pero aparte de todo eso, gracias a la Mutual, se ha conseguido una cantidad de puntos. Por eso cuando yo escucho, y por eso digo la impotencia y la bronca que me da, porque la madre, y escucho decir que Atenas San Carlos la mitad del pase. ¿La mitad del pase de qué? Si el contrato lo tiene con el equipo argentino, ¿cómo es? Con Godoy Cruz, y vence el 31 de junio, ¡es libre! ¡Morro, eras libre! Entonces me imagino lo de Fonseca porque lo enloquecen a los jugadores. Porque me imagino que Morro no va a estar mirando los papeles. Él sabe que firmó un contrato, firmó que Atenas San Carlos es la mitad del pase, dueño de la mitad del pase. ¿La mitad del pase de qué? Eso es todo a nivel local, es todo como... Porque no puede ser de Daniel Fonseca, no puede decir que Morro la mitad del pase de Daniel Fonseca. Entonces utilizan los clubes. Para el jugador, para decirle, mirá que la mitad del pase es de Atenas San Carlos, porque yo soy de Atenas San Carlos, para asustarlo, para decir como que lo tienen algo. Pero la realidad es, señoras, señores, si tienen un jugador de fútbol, lo que sea, el contrato que vos firmás vence, y ahí termina. Sea jugador, dice, saca de la inferior de Nacional, de Peñarol, de donde sea. Vos no te, más, estás en la inferior, no te hacen contrato, y vos te querés ir, te vas. Porque no tenés contrato. Lo único que te ata es el contrato. Por eso hoy todos los equipos están firmando con jugadores de 16, 17 años para por 3, por 4 años, con una posible venta de 2, 3, 4 millones de dólares, ¿no? Así es. Estamos en hora, antes de ir al corte, sí. Quiero que también saludes a la gente de River. Sobre todo a la persona de Claudio Herrera, que en la noche de ayer personalmente se dirigió allá al palco que pertenece a Morro, que pertenece a Coates, y se encapó el tercero ahora, y le rindió un homenaje callado y solo. Se habrá ido a rezar, yo creo que mucha gente, mis hijos, todos, la verdad que el sentimiento que tuvieron todos, pero aparte de los que jugaron con él, vos te imaginás. Yo me imagino el compañero mío, enterándome de un compañero, es horrible, y tenés que ir a jugar, y tenés que poner, y tenés que... Es difícil, pero a mí yo voy más a lo que...
a lo que se pudo haber hecho, ¿no? Yo porque me lo imagino y sé que pudo haber venido por ese lado de tener la ilusión de poder venir a jugar a Nacional y que te digan que no te dan el pase, y le habrán hecho todo una fantasía de que el pase de acá, que no, cuando terminaba el 31 de junio, porque él estaba contento, porque escuché hablar también al vicepresidente Nacional, a Balbi, y me dijo que había hablado el miércoles con él, contó, que había hablado con él, que sí, que lo estaban esperando, que estaba. Era para que pasara el tiempo. Pero claro, si vos no estás de conocimiento y te dicen, no, el pase de Atenas a Carlos, no, que si no me dan la teca y plata no va. No lo decidieron. Yo, te lo juro, hubiese querido ser mosca para estar en la circunstancia, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando, como fuimos jugadores de fútbol, como que lo estamos viendo lo que pasa. Claro. Sí. Sí. ¿Sabes por qué? Porque a mí me pasó en Chile cuando el club tuvo un problema con un jugador, un problema que de vestuario, y salió a luz, y yo me querían montar, y yo decía que no, porque lo que pasa en el vestuario es del vestuario. Y el club me quería montar, y yo dije, no, porque soy uruguayo, y como los chilenos nunca habían ganado nada, yo decía, los uruguayos ganamos porque lo que queda en el vestuario es del vestuario. Sí. Y al que yo tuve problemas, salió a contarle a la mujer salió a todas las radios a contar que nos habíamos peleado en el vestuario. Entonces, pues claro, los periodistas sabían cosas y yo cuando me dieron, no sé, yo decía, es cosa del vestuario. Pero los dirigentes me quisieron multar y yo le dije que a mí no me multaran, que multaran al que sacó las cosas del vestuario, era más grave. Lo que haya salido algo del vestuario para afuera que lo que pasó dentro del vestuario. Porque yo le dije, porque si ustedes respetan el vestuario, tenemos chance de salir campeón y de clasificar a una copa. Ahora, si las cosas del vestuario salen afuera, no tenemos chance de descender. ¿Qué fue lo que pasó? Yo me vine de Temuco y estuvo peleando el descenso. Y Cayetano Rey, que en esa época de técnico, un paraguayo, que jugó en Barcelona, estaba de acuerdo conmigo. Pero yo tenía algo más todavía. En esa semana me llamó Nacional y que me quería jugar para la final de la Supercopa, que después la teníamos que jugar con Racing y se suspendió porque la huelga aquella famosa de los jugadores de Villa Teresa y de Basaña, que Nacional y íbamos a ser campeones en esa copa. Y quizás porque vine por mí, porque era con Peñarol. Le ganamos los dos partidos a Peñarol y lo dejamos afuera. Si hay algo más lindo que ganar a Peñarol en copas internacionales y dejarlo afuera. Entonces, esa es la realidad. Y como conozco lo que me imagino, venirme con esa ilusión y que te diga, no. Una cosa cortita. Una después. Ya estamos en la hora. Sí. Una cosa cortita. El tema es que si se quieren cubrir en eso de que el morro tenía unos problemas sentimentales, de angustia, no sé qué. Primero que estar solo, vos quisieras ser mosca, ¿no? Pero cuando una persona está en esa situación, por más que le quieras decir algo que lo levante, lo podés acompañar, pero solo no puede quedar. Porque es como decirle a un loco que se le torció el pie y se hizo un esguince, ven y dale, juega, ponete en 5, te ponemos igual. No puede. No, pero te voy a decir, pero primero que por el carácter del morro solo no estaba, porque por algo los amigos empezaron a llamar a la casa. Esto fue el jueves y lo encontraron el sábado. Y estaban preocupados los amigos porque llamaban. Vamos a hacer así, vamos a decir algunas cosas, después cuando vuelva vamos a seguir hablando, tenemos que contar algo de los sponsors que tenemos, los chivos, todo. Pero vamos a los sponsors de la radio, Héctor, y volvemos enseguida, ¿eh? Enseguida, estamos en vivo por Instagram, por Facebook, Bolso Corazón, un lunes especial, un lunes homenajeando al Morro García. Y vamos a pasar los goles de transmisiones, ya lo tiene tío Ricky, y volvemos enseguida desde aquí, desde la Casa del Chumbo, haciendo este programa que se llama Cada Loco con su Tema, Fútbol, pero Bolso Corazón. Único, único programa que se da el lujo, la radio, la 14:10 AM, de tenerlo a nivel mundial. Un programa de jugadores. Ya volvemos.